Iniciaron las actividades de la decimotercera edición del Festival Docs MX, con la función de gala de la cinta de Padres a Hijos del director sirio Talat Terik, en donde compartió que este documental es producto de trabajo de más de 2 años de investigación y rodaje, en el cual muestra la cotidianidad de una familia radical islámica. This is the story of a child, his name is Usama, 13 years old, in the last year of his childhood, before he, we lost him in a way that he became a jihadist. Esta es la historia de los niños que verán en el último año de su vida antes de ser perdidos, como van a poder ver con los yihadistas. I managed through like 2.5 years, more than 330 days of shooting. Estuve más de 2 años con ellos, más de 360 días de rodaje. I managed to be there in the north of Syria, in an area that controlled by Jabhat al-Nusra, al-Nusra Front, the Al-Qaeda, the Syrian Al-Qaeda. Logré estar ahí en un área que está controlada por al-Shura de Al-Qaeda. And I follow like daily life in order to understand more how it's happened, how like innocent be stolen by fanatic people, how they brainwashing and societies and like get to understand that I went there with a big question. Logré estar ahí durante un tiempo para intentar comprender cómo funcionaban las cosas con una gran pregunta. I pretend to be similar to the society. I pretend to be a jihadist to the camera there in order to protect my life and to feel without the red lines. Intenté pasarme por un yihadista para poder protegerme a mí y poder ver con la cámara lo que estaba sucediendo. Entre los trabajos que se presentan en esta edición de Docs MX se encuentran En la luz de las estrellas, Olimpiada en México, México de colores, El estadio, El triunfo y La santa muerte, este último trabajo presentado por Notimex, donde se refleja el culto fervoroso a la santa muerte en el barrio de Tepito. Las proyecciones y actividades del festival estarán disponibles al público en diferentes sedes de la Ciudad de México hasta el 20 de octubre. Notimex.